las comisiones especiales investigadoras a lo largo de la semana del 13 de marzo. La instancia por la criminalidad en la macrozona norte recibió a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, quien se refirió en parte a la estrategia para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile y sus consecuencias, especialmente la denominada macrozona norte del país. La secretaria de Estado detalló, entre otras cosas, lo que es la política nacional contra el crimen organizado. La política nacional es un instrumento que yo aconsejo a esta comisión conocer en detalle, es largo, no puedo exponerlo aquí extensamente, pero sí contarles los lineamientos que tiene. Es una política en cuya elaboración participaron 17 instituciones, 17, se hizo conjuntamente con 17 instituciones del Estado de distintos niveles y todas con algún tipo de contribución en esta materia, y además está como política pasada, digamos, por todos los requerimientos del Ministerio de Desarrollo Social, así que autorizada como tal en los estándares que tiene una política formal del gobierno. ¿Cuáles son los ejes que tiene esta política? Son 10 ejes. Primero, una nueva gobernanza que lo que hace es apuntar al fortalecimiento institucional y a la inteligencia del Estado, ¿no? Fortalecer las distintas instituciones, su capacidad de inteligencia, su capacidad de articularse, de trabajar en conjunto entre ellas. Segundo, desbaratar la economía del crimen organizado, ir al dinero, ¿no? Perseguir el dinero. Y para eso hay una serie de iniciativas y también varias de ellas del ámbito legislativo, como vamos a ver justamente en estos días, porque vamos a votar el proyecto de narcotráfico y el de crimen organizado. Y ambas tienen estos elementos ligados al tema de seguir el dinero. Además, la ministra Toá explicó las brechas que dificultan una adecuada respuesta del Estado en su lucha contra el crimen organizado y avanzar en la formulación de propuestas legislativas. En ese sentido, destacó la labor del gobierno en inversiones, fortalecimiento en control de fronteras y otras medidas. La Comisión Especial Investigadora por las Operaciones de la Línea Aérea Conviasa en Chile recibió al director general de la Policía de Investigaciones PDI, Sergio Muñoz. Muñoz y explicó que no les está permitido controlar tripulación que no baja del avión y no pisa suelo nacional. No obstante, de los antecedentes que se lograron rescatar de las personas que ingresaron, respecto de los 46 ciudadanos de nacionalidad iraní, se hicieron consultas con diversas fuentes, entre ellas la Interpol, para saber si alguno de ellos tenía antecedentes para iniciar un proceso de investigación y no los hubo. Planteó que les interesa tener mayores facultades para realizar registros en vuelos de riesgo. Aseguró que tienen la capacidad para dicha tarea, de modo de revisar cada uno de los vuelos de este tipo, igualmente aquellos en que haya alguna luz de alerta que puedan interferir en la seguridad del país. La instancia que analiza los hechos ocurridos en la empresa Kaiser, lugar en el que fallecieron calcinados una serie de personas en el marco del estallido social, escuchó a las periodistas Paola Dragnich y Alejandra Matus junto a Ítalo Retamal, camarógrafo. Los profesionales de la prensa señalaron que han sido perseguidos debido a sus denuncias a violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. En ese sentido, Alejandra Matus dio cuenta de una serie de datos que ocurrieron en la mencionada empresa. Hay evidencia clara de que las personas estaban inconscientes cuando ocurrió el incendio, apuntó. Hay evidencia suficiente y contundente de que las personas estaban inconscientes en el momento de que se produce el incendio. ¿Cómo? ¿Por qué llegaron ahí? Por supuesto que son respuestas que no pudimos dar en el reportaje, porque para eso se necesitan atribuciones que solamente la policía y los jueces tienen, pero las simples herramientas periodísticas fue posible constatar que hay suficientes dudas razonables respecto de las cosas como ocurrieron, de los motivos de cómo ocurre, de por qué las personas fallecen, y también respecto, por supuesto, numerosas irregularidades y desprolijidades del trato del sitio del suceso, que solo se explican lamentablemente por el tradicional sesgo de clase que tiene nuestra justicia y policía, sin considerar que puede haber otras intenciones, pero no hay una explicación lógica ni racional para la forma en que se trató este caso. Matus dijo que se llegó a esas conclusiones tras haber realizado, entre otras cosas, una cronología de los hechos tal como ocurrieron, así como la fijación de distancia de las personas antes de, entre comillas, aparecer en la empresa.
La Comisión Especial Investigadora sobre Irregularidades en la PDI continúa con sus últimas sesiones antes de emitir y votar el informe de conclusiones y proposiciones. En la pasada jornada escuchó al director nacional subrogante del Servicio Médico Legal, Cristian Bamonde, quien dijo que no mantienen una relación directa con la PDI. Nosotros no tenemos una relación directa con la PDI. Existen mesas intersectoriales de coordinación respecto de distintas materias, materias relacionadas con femicidio, materias relacionadas con búsqueda de personas desaparecidas. Existen contactos desde el punto de vista de la coordinación de la acción pericial. Sin embargo, nosotros no recibimos ni órdenes de la PDI ni tampoco reportamos nuestros casos a la PDI. Nuestros casos son requeridos por el Ministerio Público y son devueltos al Ministerio Público. Considerando que se realizan las últimas sesiones, la instancia que investiga eventuales irregularidades en la PDI tomó una serie de acuerdos propios de la materia de su mandato.